Minutos. Acabamos de escuchar un desmantelamiento de Ecopetrol de manera camuflada, un paulatino desmantelamiento de Ecopetrol que se trata de maquillar. Y voy a explicar por qué. Ricardo, ¿cómo me explica usted que los ingresos hayan disminuido 16 billones de pesos entre el 2022 y el 2023, pero las transferencias al gobierno nacional hayan aumentado 16 billones? O sea, que los ingresos le bajaron 10, pero el gobierno se hizo a 16 billones más por la vía de impuestos, dividendos y regalías, pero especialmente impuestos. Porque los impuestos en Ecopetrol pasaron de pagar 16 billones a 26 billones. Entonces, mientras Ecopetrol como tal, como grupo, empieza a mostrar descensos, lo que el gobierno le empieza a sacar a Ecopetrol sigue y sigue subiendo. Y algunos dirán, como escuché anoche, ah, pero qué bueno, porque entonces para la inversión social, eso es vender la nevera para comprar el mercado. Eso es sacarle a la principal fuente de recursos fiscales para anunciar que se le va a dar un subsidio a X o a Y población, que no lo discuto, pero esa no debe ser la fuente. Pero asimismo quiero señalarle, claro, la preocupación de las reservas, que es muy grave, pero también la disminución en las inversiones. Usted oyó aquí al presidente de la USO, César Loza, hace algunos meses diciendo que se estaba disminuyendo el nivel de inversión. Pues bien, le voy a dar el siguiente dato. En el año 2022, las inversiones para producción y exploración de crudo, porque ellos dan un grueso de inversión total, pero usted tiene que discriminar cuáles fueron para crudo. En el año 2022, las inversiones para exploración y producción de gas de Ecopetrol fueron de 3.577 millones. En el año 2023, fueron de 3.484 billones, 100 billones de dólares menos. Pero ojo con lo que le voy a decir. El éxito de que aumentamos la producción, pero disminuimos las reservas, esa sí es la peor confesión. Estamos sacando más petróleo del que reponemos y las reservas solamente se reponen mientras aumenta la producción diaria, como lo señaló Luis Ernesto, la reposición de reservas apenas aumenta 48%. O sea, disminuye el ritmo de reposición de reservas, pero aumenta el número de producción y de extracción diaria. Y disminuye la inversión para hacer sostenible esa explotación. Luego aquí se va en una operación en la que Ecopetrol pierde, pero el gran ganador es el gobierno. Poco a poco desmantelando a Ecopetrol, extrayéndole más de lo que le puede entregar. Y en ese sentido, marchitando la mejor empresa de este país. 751, Héctor. Yo creo que nos va a tocar repetir el...